Recomiendo, estamos aquí en el Hotel Arandaria de Santa Fe y en este caso para hablar de una jornada de coaching que se va a realizar y en este caso también a beneficio. ¿Cómo andas, Nico? Gracias por venir al programa. ¿Cómo estás, Maxi? Gracias a vos por invitarme. Estaría bueno que lo comenten, que van a ser una jornada de coaching, además de beneficios en lo que van a ser los salones de Jerárquico Salud. Sí, va a ser una jornada a beneficio de un merendero que es de... Es el día 14, el martes 14 de diciembre, en los salones de Jerárquico. Digamos, el objetivo de del evento es acomodar el merendero, digamos. Está funcionando de una forma muy básica. Le faltan muchas cosas, por ejemplo, la instalación de luz, alarma, porque cada vez que se lo equipa con algún tipo de donación, se lo roban. Entonces, la idea nuestra es recaudar fondos, sumar sponsor y recaudar fondos con las entradas para poder equipar con alarma el lugar, mejorar las instalaciones eléctricas, porque son, te diría que hasta precarias, porque no, ni siquiera tienen, están embutidas, digamos, claro. Están como con todos los cables colgando y demás. La idea es acomodar la instalación eléctrica, acomodar la seguridad. Y bueno, sumarle heladera, sumarle cocina y demás para estos chicos que van al merendero a diario a educarse, a merendar y hacer tipo de actividades de teatro y demás que son socioculturales. ¿Tienen idea cuánta cantidad de chicos que son los que van al merendero? Aproximadamente 60, 70 chicos. ¿Y cómo surge la jornada esta? Este es un evento que es como una tarea. Una jornada solidaria. Exactamente, una jornada solidaria que se da. Tenemos un año, nosotros estamos en la Escuela de Coaching Ontológico Americano. En el primer año se destina, todo el aprendizaje del año a organizar este evento, donde se va aprendiendo todo el aprendizaje del año a comunicarte, a gestionar emociones, porque es un grupo grande de personas que te tenés que poner de acuerdo, que tenés que enfocarte en una mirada, en un bien común y que todos vayamos hacia ese bien común de la manera más ecológica posible. Y bueno, entonces esta jornada se larga como un entrenamiento y obviamente con un fin que valga la pena, que nos motive a todos. ¿Cuántas personas hoy asisten a la escuela de coaching? En nuestro curso aproximadamente 32, más o menos, porque siempre hay uno que está y no está. ¿Y cómo surge la idea de iniciarse en el coaching? Digo, en tu caso particular, ¿no? Mi caso particular. Sí. Y es una disciplina que... Es una disciplina que es medio como mágica. Empezás a escuchar y una vez que atravesás por alguna experiencia de coaching con una persona que realmente está haciendo coaching, es como que te atrapa. Mi caso particular es muy particular. Porque asistí a un taller, de coaching que no sabía ni siquiera lo que era. Y bueno, fui adquiriendo distinciones. Aprendí en mí particularmente a tener una mirada mucho más amplia. Y bueno, me sedujo y empecé a transitar todo lo que sea coaching en Santa Fe que había. Y bueno, obviamente terminé en la escuela ontológica de coaching americano. Entonces, aquellos que no saben, ¿con qué se van a encontrar el 14? Se van a encontrar con un evento que van a tener dos oradores, que son los directores de la escuela de Santa Fe, que es Héctor Mantese y Maxi Zubia. Van a dar dos temas de coaching empresarial, van a trabajar en temas de coaching empresarial, organizacional y emocional. Hay un poco de gestión emocional, van a explicar un poco la disciplina, cómo aplicarla en las distintas áreas de la vida, ¿Y a partir de qué hora es? Convengamos que el coaching es una... Disculpame, a partir de las 19 horas. Sí. El coaching es una disciplina que se postula que genera, a través del lenguaje, crea realidades. O sea que en el evento, cuando vayas, se va a crear una realidad diferente que ya no existía. Una realidad virtual, No, es una realidad que ya no existía. Como este evento, por ejemplo. A partir de una conversación, de un mensaje, se creó esta realidad que ayer no existía. Claro. Sí, hasta 5 minutos no existía. Hasta 5 minutos. No, se creó a partir de una conversación. Entonces, vamos a conversar de coaching y a crear nuevas realidades. Para cada uno, que es un mundo diferente, va a ser una realidad diferente. Pero seguramente va a tener una experiencia espectacular que no había visto antes. El que no conocía el coaching y el que lo conoce va a generar relaciones, va a generar nuevas realidades, nuevamente hablando.
Nico, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Maxi. No, por favor, invitamos a todos. ¿El 14? El 14 de diciembre en los salones de jerárquico a las 19 horas. Ah, y tenemos un Instagram que es mundo.d.posibilidades. Ajá. Que ahí va a estar, ahí pueden adquirir la entrada. Y si no, pueden pedir que asesoramiento también. Pueden adquirir la entrada, gestionarla desde ahí, en esa página. Ahí tienen toda la información del evento. Bueno, si algún sponsor también está interesado, puede escribir al Instagram. Y bueno, contacto con ustedes. Contacto con nosotros. Y si la entrada es totalmente virtual, se puede gestionar mediante un cuestionario. Pero si necesitan apoyo, también lo pueden pedir mediante la página y ahí vamos a estar. Nico, gracias por infinitamente estar. Agradecido. Felicitaciones. Muy amables. Así como la invitación está hecha para que participen en lo que va a ser el próximo 14 de diciembre en los salones de jerárquico, este coaching, esta reunión que van a organizar y que además con un fin totalmente benéfico, en este caso aquí desde el Hotel Hernandaria de Santa Fe, lo recomiendo.